este caso, x al cuadrado menos no sé, 2x por la... igual 0. Obviamente tenemos aquí una ecuación de segundo grado, ¿no? También es una ecuación de segundo grado, 4x al cuadrado más 4x más 1 igual 0. Pero no es de la misma forma que la anterior, ¿verdad? También es una ecuación de segundo grado, 9x2 menos 16 igual 0. Y tampoco esta ecuación es igual a las anteriores. O sea, ¿qué tenemos acá? Podemos observar que en este caso, si los coeficientes de la ecuación de segundo grado son A, B y C, es decir, el coeficiente que acompaña a x cuadrado es A, el coeficiente que acompaña a la x es B, y el coeficiente que no tiene variables y el término independiente se llama C. ¿Qué pasa? Que acá tenemos una condición, y es que le exigimos para trabajar, A no puede ser 0, pero sería mucho mejor que fuera mayor que 0. O sea, que si nosotros tenemos A igual, igual a un número negativo, o sea, que aparecería, por ejemplo, así. Por ejemplo, menos x2 menos 4x menos 3 igual 0. Si el término A, es decir, el coeficiente de la x cuadrado, me diera negativo, ¿qué hago entonces? Pues ese problema lo puedo resolver multiplicando toda la ecuación por menos 1. ¿Eh? Y entonces, ¿qué tendríamos entonces? X cuadrado más 4x más 4x más 3 igual a 0. Ya tenemos entonces aquí A1, B4, 3, 3. Pero ¿qué sucede? Que en todos estos casos tenemos situaciones diferentes. Y podríamos tener una situación más. O sea, que yo tenga 3x cuadrado más 2x más 5 igual a 0. Entonces ahora aquí la A es 3, la B es 2 y la C es 5. En este caso, después que nosotros convertimos en positivo el término de la x cuadrado, nos damos cuenta que si yo formo dos factores que comiencen con x, y ahora busco dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 4. ¿Esos números son? 3 y 1. 3 y 1. Ok. O sea, que aquí tengo x más 3 igual 0, o este o este. X más 1 igual 0. Es decir, que tenemos aquí una O excluyente. ¿Es igual 0 este o es igual 0 aquel? ¿Por qué razón? Porque si este es igual a 0, ¿cuál es el valor de x? Este. ¿Qué valor de x me hace 0 este factor? No, señor, sencillamente el 3 que está sumando pasaría restando. O sea, que el que me hace 0 este factor es ¿quién? El menos 3. La O incluyente dice que este x se va a hacer 0 cuando este que está sumando pasa restando. Y entonces, ¿qué tengo? Que o bien la x menos 3 o bien la x menos 1. O sea, esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones y las dos soluciones son enteras, ¿verdad? Si ahora tomamos, es decir, ya queda entonces bien claro que si hay negativo, multiplico por quién la ecuación, por menos 1, para que ya me dé positivo. Y entonces después aplico lo que tenga que aplicar. Si ahora decimos que la segunda ecuación es x cuadrado menos 2x igual a 0, podemos ver ahora que no es el caso este de que dos números multiplicados me den tanto y que sumados me den tanto, porque aquí C no está. O sea, que este es el caso C igual a 0. Cuando C es igual a 0, siempre, siempre, siempre tenemos factor común X. ¿Ah? Y entonces, factor común X, ¿y qué me queda? X cuadrado entre X es X. Y menos 2X entre X me queda menos 2. O sea que vuelvo a tener una descomposición en factores donde un factor es X y el otro factor, ¿quién es? X menos 2. Eso quiere decir, y aquí tengo una equivalencia,
o x es 0 o x menos 2 es 0. Ya obviamente tengo que x igual a 0 es una solución, pero acá ¿qué sería la otra solución? ¿Cómo? X más 2, porque si está restando, ¿cómo pasaría? Sumando. O sea, que o x es 0 o x es 2. Y entonces tengo también dos soluciones enteras. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahora? Que si miramos este caso, que es el 4x2 más 4x más 1 igual a 0, sucede que ahora este término que está aquí es un cuadrado perfecto porque la base de ese cuadrado es 2x, ¿sí o no? 2x al cuadrado, ¿cuánto me da? 2x. 4x cuadrado. Esta base al cuadrado me da 4x al cuadrado. Y el 1, pues es el cuadrado perfecto de 1 siempre. Si ahora nosotros decimos, vamos a multiplicar y a hallar el doble producto a esto que está acá, a las bases de los cuadrados, tengo 2 por 2, 4. 4x por 1 y tengo esto que está acá. O sea, estamos aquí en presencia de un binomio cuadrado perfecto. O sea, es de esta forma. Miren bien, a2 más 2ab más b2, y a2 más 2ab más b2, que es igual a a más b al cuadrado. ¿Quién sería aquí la base? 2x, ¿cierto? Entonces me quedaría 2x más 1 al cuadrado igual 0. O sea que aquí hay una recomposición factorial del binomio cuadrado perfecto que se lleva al cuadrado de un binomio. Y entonces ahora, obviamente, para que esto sea 0, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que 2x más 1 sea igual aquí a 0, porque 0 es el único que va al cuadrado a 0, ¿verdad? Entonces, este 1 que está sumando pasaría restando, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que en este caso ahora tenemos un solo valor de la variable, y ese valor ¿quién es? Menos 1/2. Como ustedes pueden ver, el caso 1 es diferente al caso 2 y el caso 3 también es diferente al 1 y al 2. Si vemos este caso acá como caso 4, aprovechemos acá caso 4, que es 9x2 menos 16 igual a 0. Este caso ahora, aquí la que es 0 es B, ¿verdad? ¿Por qué B es 0? Porque no hay X a la 1, ¿cierto? Entonces hay 9 y C es menos 16. Pero esto que está aquí es el cuadrado perfecto de 3X. ¿Y este que está aquí es el cuadrado perfecto de quién? De 4. O sea que estoy en presencia ahora de quién? De una diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados, a menos b por a más b, ¿verdad? Es a lo que tengo que llevar esto. O sea, que 9x2 menos 16 se va a descomponer en qué cosa? En dos factores, 3x más 4 por 3x menos 4. Es decir, ¿qué fórmula estoy aplicando aquí? Aquí estoy aplicando la fórmula de que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a a más b por a menos b. Otra forma, ¿verdad?, de descomponer en factores. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que o bien este factor 3x más 4 es 0, o 3x menos 4 es igual a 0. Y entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría entonces que 3x es igual a menos 4, o 3x es igual a 4, es decir, este que está sumando pasa restando, y este que está restando lo pasamos sumando. Y ahora el 3 en ambos lados está multiplicando, ¿y cómo lo pasamos? Sí. O sea, ¿qué me va a quedar? Que o x es menos 4 tercios, o x es 4 tercios. Y tenemos ahora también dos soluciones, y es otro caso diferente a lo que hemos hecho anteriormente. ¿Está claro? Ahora bien, nos quedaría entonces por resolver este caso que le llamaríamos 5. Entonces ahora en este caso 5 tengo 3x cuadrado más 2x más 5 igual 0. Ahora tengo a igual 3, a igual 3, b igual 2,
y C igual 5, ¿verdad? Pero ahora no es tan sencillo como este, donde yo puedo decir dos números que multiplicados me den 3x sumado 2 me den 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Bueno, sencillamente, digo, A es 3, repito, B es 2 y C es 5. Y entonces, ¿ahora qué decimos? El discriminante, ¿verdad? Apelamos al discriminante, que es B al cuadrado menos 4ac, y me queda que B al cuadrado es 2 al cuadrado menos 4 por 3 por 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? 4, 2 al cuadrado es 4 menos 3 por 4, 12. 12 por 5, 60. Si a 60 lo operamos, 60 negativo y 4 positivo, cuando sumo me tengo que dar con el signo de ¿qué? De 60. Y si a 60 le resto 4, ¿qué me da? 56. O sea, y ahora el discriminante, ¿cómo me dio? Negativo. O sea, ¿esta ecuación tiene soluciones reales? No. ¿Cómo son las soluciones de esta ecuación? Complejas. ¿Eh? O sea, que cuando voy a las soluciones tengo que decir ahora, x igual a menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. ¿Eh? Y entonces, ¿qué me quedaría aquí? Menos 2 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 56 sobre 2 por 3. ¿Qué me va quedando? Bueno, pues lo puedo organizar y decir, bueno, esto es menos 2 más menos raíz cuadrada de 56, ¿por quién? Por menos 1. ¿Eh? Pero cuando estamos trabajando con números imaginarios, menos 1, ¿quién es? Y cuadrado, ¿cierto? Entonces, me va a quedar, bueno, ya puedo poner 3 por 2, 6. ¿Qué me queda aquí? Menos 2 más menos la raíz de 56 por la raíz de i al cuadrado sobre 6. Ahora, ese 56, ¿en qué lo podríamos descomponer? Vamos a poner aquí. 56 entre 2, ¿qué me da? Me da 28, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este 28 entre 2, ¿qué me da? 14. 14, este 14 entre 2, ¿qué me da? 7. 7. Obviamente, 7 entre 7 es 1. O sea, que tengo aquí un 2 al cuadrado por 14. ¿Y por qué digo 2 al cuadrado por 14? Porque 2 al cuadrado es que tiene raíz cuadrada, o es cuadrado perfecto. El 14 se va a quedar dentro de la raíz. ¿Y entonces qué me quedaría? Si continúo aquí, el 5, porque ya me queda el paso de abajo, tengo que x igual a menos 2 más menos 2 raíz de 7, ¿por quién? Por i, sobre 6. Entonces, estas son las dos raíces que voy a tener ahora. Es decir, la x es igual a menos 2 menos 2 raíz de 7 y sobre 6, o x es igual a menos 2 más 2 raíz de 7 y sobre 6. Lo podemos dejar así o darnos cuenta de una cosa. Aquí arriba hay factor común 2 y el 6 se puede simplificar. Y entonces podemos dar la respuesta más simplificada. O sea, que va a quedar aquí menos, o sencillamente puedo poner el menos delante para que este sea menos y menos por menos de más. Y me queda aquí entonces 1 más raíz de 7 y sobre 3, porque le estoy sacando mitad a ese 6. Y acá, ¿qué me queda? O x es igual a menos 1 más raíz de 7 y sobre 3. Y entonces esta es la respuesta simplificada de la solución de esa ecuación. O sea, ¿qué tenemos acá? Entonces, una ecuación de segundo grado, en el caso 1 tiene dos soluciones enteras. En el caso 2, que es este que está acá, tiene C igual 0, dos soluciones, una es 0 y la otra es un entero.
Esta que está aquí tiene una sola solución, porque es un cuadrado perfecto que está resuelto acá. Esta es una diferencia de cuadrado que me va a dar dos soluciones, una positiva y otra negativa, es decir, opuestas. Menos 4 tercios y 4 tercios. Y finalmente el caso 5, que me ha dado dos soluciones complejas. En próximos videos continuaremos haciendo ejercicios de este tipo. ¿Está bien?